Muy buenos días o tardes a todos. Volvemos a un capítulo de nuestra Academia de Operación Triunfo en el que varios participantes quieren ganar el concurso de quién canta mejor y aprender a cantar. Entonces, nada, hoy tenemos un día muy especial. ¿Por qué? Pues porque mañana, en concreto, es el día de la cosecha. Entonces vamos a preparar, pues, lo que se merecen, una festividad, ¿no? Así que vamos a empezar a prepararla para mañana y dar un banquete real. Vamos a poner varios gnomos. Este tiene que ir en la piscina, claro que sí. Un gnomo. Soy un gnomo. La 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 la. El parcanomo no lo queremos, es decir. Gnomo de jardín sembrando sonrisas. Pensaba que estaba cagando. A ver, vamos a poner aquí la caja de los adornos. Y el cuerno de la abundancia, pues por aquí, ¿no? Porque que se note. Y ala, que ya está. Que con el banquete ya es suficiente. Bueno, a ver, empecemos. Que tenemos a Aitana llorando ya. Mira, que te dice Amaya que tiene hambre. A ver, te voy a parar porque tienes 800.000 cosas que leer. ¿Cuál es la peor? Muti. A ver, que estás ahí, que te va a venir el periodo. ¿Quién más? Que necesitas ducharte, desde luego. Ah, que no te gusta la piscina. Pues no te quería salir, ¿eh? Las llamas, ya. Ha sido muy traumático para todos. Bueno, pues mira, Aitana, querida. De momento te vas a dar una ducha. Y luego vas a seguir con esta comida que tu compañero Raúl parecía que no iba a hacer. Pues ala, pues la haces tú, ¿vale? ¿Y tú, Amaya, qué? Uy, la vejiga, ¿cómo la tienes? Vete a mear ya. Hombre, hay que decírselo todo. Oh. A ver, Cepeda, querido, ¿qué estás haciendo? Me alegra que estés bien, pero ¿puedes continuar el sándwich que estabas haciendo? Gracias. Cepeda, cuando quieras te sientas, ¿eh? Bueno, como está Talía aquí parada, la pobre mujer, ahí en cueros, primero, Talía, vístete. Así, bien tapada. Y ahora vas a ver el cuerno de la abundancia, que es una maravilla. Disfrútalo. Lo he puesto ahí para vosotros, para que lo veáis. ¿Qué opinas del cuerno de la abundancia? Cepeda, pareces un robot. Te lo juro, me estás dando todo el mal rollo. Y Marina y Raúl, menuda conversación tan profunda. Por favor, ¿me estáis diciendo que Ana Guerra y no Miguel? ¿Qué hace? ¿Quién es este? ¿Quién es Alfred con una Pamela? Por Dios. Y aquí están Noemí Galera, Ana Guerra y Ricky, que está flipando porque se han quedado las dos sobadas. Ricky, pues te voy a decir una cosa. Haz algo con tu vida, no pierdas el tiempo, ¿eh? Que aquí no estamos para descansar. A ver. Que no te encuentro, Ricky. Estás tomazao, ¿eh? Practica canto, que para eso has venido. A ver si despiertas alguna. Sí, aclárate la voz que... Uf. ¿Qué vas a la pradera, me has dicho? Talía está aquí identificando las verduras que tenemos en el cuerno de la abundancia. Pero a mí lo que más me interesa es ver a Alfred, por favor, que está aquí con el gorro cocinando. Alfred, y encima en cueros. Pero ¿tú de qué vas? Ensalada de la huerta. Pues menos mal, porque eso tenía una pinta horrorosa. Horrorosa, te lo digo. ¿Qué? ¿Te la vas a comer o no? Come ensalada de la huerta. Aitana, ¿has ido al baño ya o todavía no? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! La Mimi, ¿cómo está? ¡Uy, la Mimi! Está cabreada y encima le está echando las pestes a Amaya. ¡Uy, qué tenso! Amaya se ha puesto las gafas. ¿Que Amaya va a enfermar? Ah, no, Mimi. A ver, Mimi, no te me enfermes. Vamos a darte unas pastis. Pastis, pastis, pastis. Juicy peel. Pump up. Venga, pump up. Ya estás mejor. Ay, y que no les gusta nadar en una piscina. Pero que tienen estos Sims contra la piscina, por favor. Aquí tenemos a la pobre Aitana. Que la mujer, la verdad, pues que lo está pasando mal. Porque está ahí con el acné. La pobre. Lo que sí que podemos hacerte es ponerte... Ya verás, te vamos a poner estupenda. Te vamos a poner un body care, skin care. El más caro que haya. Weekly treatments.
cóctel y... Bueno, es más caro de momento una vez, ¿no? Para ver qué tal te funciona. ¡Uy! Y encima se me ha cambiado de ropa. Pero bueno. Bueno, Aitana, muy guapa, no estás. Pero ya nos dices a ver qué tal te va y si eso continuamos. Hija, parece que no te reconoces. Hala, chica, ¿y qué quieres? Miriam, pero serás Lela, que te has cortado. A ver, que yo le iba a mandar a Aitana a hacerse unas tostadas. A ver si hay... Miriam, por favor. Una con aguacate, venga. A ver, Miriam, que estás cocinando ahí con las manos. Uy, de verdad. Bueno, porque es ensalada. Si es ensalada, te lo permitimos. Miriam, come ensalada. No, ¿a quién tengo? Pero si tengo a Cepeda. Miriam, come ensalada. Aitana, saca las tostadas del inventario y cómetelas. ¿Qué nos cuenta Raúl? ¿Que no sabes qué hacer con eso? Pues yo te digo ahora mismo. ¡Limpia! Uy, Raúl, está muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. Pero vete al baño a la de ya. Y luego te vas a ir a la cama. O sea, es que parece mentira, de verdad, que haya que mandárselos. ¡Oh! Me desesperan. Noemí Galera, por favor, que eres lo más respetable en este sitio. ¿Qué estás mala? Tú también. Avergonzada. Hombre, es que vas en cueros. Noemí Galera. Ajá, eso digo yo. Por favor, ahora sí. No te reconocía, Noemí Galera. A ver, ¿tienes hambre? Jolín, no sé ni qué. ¿Habrá algo para comer así rápido para ti? Venga, vas a tomar una comida rápida y te vas a ir a dormir porque tenéis que ir a dormir todos porque mañana es el gran día, es el banquete y al día siguiente hay expulsiones. Patatas fritas, porque yo soy una fan de las patatas fritas. Bueno, a Coney que sigue haciendo caballos. O sea, se nos va a convertir en un artista del modelaje de madera, no sé cómo se llama esto. Bueno, de fabricación de objetos de madera. Ahora está haciendo lo de los cuchillitos. Y Marina, no sé si está pintando o si le apetece, pero se siente segura, así que me siento seguro. Cuadro de seguridad, por favor, Marina. Y lo ponemos para decorar la academia, ¿vale? Y aquí tenemos a Roy, que poco se ha hablado hoy. De que está tocando el piano y cada vez lo hace mejor. Así que Roy, por favor, practica un poquito para que te escuchemos. No por nada, Roy Corazón. Me había dicho a mí los Sims, el juego, que habías adquirido ciertas habilidades, pero yo con 2 años he visto a niños tocar las notitas así. Pero no menosprecio tu esfuerzo. A ver, que Thalía está dándolo todo en el gimnasio. Thalía, por favor. ¿Y qué te has puesto en cueros para no sudar la ropa? ¿Eh? De verdad, qué cuidado hay que tener con vosotros. Enseguida aprovecháis y zasca. Muy bien, pero me parece muy bien que hagáis deporte. No, en mi galera, de verdad, qué garbo. Marina está toda emocionada. He de decir, con su cuadro. Pues o avanzas un poquito más, reina. Ah, que te vas al baño. ¡Ay! Bueno, pero luego continúas, ¿eh? Ana Guerra, querida, está aquí con Ricky y tiene, bueno, tiene hambre, tiene poca energía. A ver, que es que yo quiero que os divirtáis, pero ¿a dónde te estás yendo? Venga, vamos a realizar un choque de caderas porque te apetece. Vigorosa. ¡Ole! Muy bien. ¡Uy! Y le ha bajado la diversión. Pues vaya. Es que me dan unas ganas de hacer parejas, pero a ver, aquí a esta academia se viene a respetar y a nada, a bromear. Contar un chiste, contar historia graciosa. En esta academia no venimos a hacer parejas en principio, a no ser que sea amor verdadero. Cepeda. Ya al principio, bueno, que igual no sabíais dónde estaban las camas, pero ya creo que sabéis dónde está todo y no es necesario que acabéis durmiendo por los suelos. Así que por favor, levántate.
y vete a una camita. Ven, aquí. A dormir. Aitana está aquí con el periodo que no se aguanta ni ella sola. Y Amaya, hola, me está sorprendiendo un montón Amaya. Sí, porque mirad lo que ha cocinado, tiene una pinta estupenda. ¿Qué es esto? ¿Es un sándwich vegetal? ¡Qué pasada! Pues nada, cómetelo, cómetelo. Pero a mí lo que lleve gafas dentro es que no me mola porque no te veo la cara. Luego vas a limpiar esto, que está de sucio. Ay, que se había sentado con Aitana. Y Aitana se ha ido. Oh, mi gozo en un pozo. Y Roy sigue practicando, ¿eh? Aquí en el piano. A ver, les he mandado ir a dormir a todos porque mañana es un gran día. Marina, como estaba sobando aquí en el suelo, pues ahora como que no hace falta tanto dormir, pero me da igual. Mañana es un gran día, es el día de la cosecha y todos tienen que ir a dormir. Así que venga, arreando. Raúl, ¿qué haces ahí despierto? Que es que te veo. Y Mimi, ¿qué estás haciendo, Mimi? Oh, de verdad. Ni queriendo se van a la cama. ¿Qué vas a por agua? A lavarse las manos, pero mujer de Dios, si tienes aquí lavabos, ¿por qué te has ido hasta la cocina? No te entiendo. A ver, que se me ha despertado Roy. Esto parece un campamento. Que sí, que vete al baño. Venga. Señorita Talía, ¿qué está haciendo usted levantada? ¿Te vas al baño? Vale, pero luego a la cama. Bueno, chicos, ¿sabéis el dicho de que a quien madruga Dios le ayuda? Pues estos dos madrugadores son los que, por favor, Talía, vístete, nos van a cocinar en este hermoso día de la cosecha. Le vamos a decir a Talía que por favor prepare un banquete, un gran desayuno, eso es, y a Cepeda que haga una cena. No, no queremos cena. Pues vas a hacer más desayuno porque se van a levantar todos los compañeros con hambre, seguro. Así que ala. Arreando pa' aquí. No hay ninguno más despierto. Está Marina despierta, Marina despierta. Pues Marina, vas a hacer rulos de esto porque me apasiona verlo. Así que queremos de... Oh, de caramelo. Qué hambre me da solo pedirlo aquí, ¿eh? O sea, imaginaos si pudiéramos salir del confinamiento y comerlos de verdad. Oh, por cierto, espero que todos estéis bien, confinados, y que esto os entretenga un poco estos días. A ver, chicos, que lo tenéis que hacer bien, ¿eh? Que de vosotros depende el desayuno. Epa, Marina, a ver, qué vida. Marina, cocina. ¿Qué pasa? ¿No cocinas? Bueno, primero te vas a cambiar de atuendo, ¿eh? ¿Qué es eso de ir por ahí en bragas? Tú, diva, always. Y ahora me haces esto de caramelo que yo quiero comerlo. Si pudiera, me unía ahí con vosotros. A ver, que creo que ya tienes en tu inventario, ¿no? Algunos. Vamos a dejar por aquí, así en medio de la mesa, como que no quiere la cosa. Y el platillo está otra vez en el inventario de Marina. Ahí, pues ahora. ¿Y esto qué es? El amor en los tiempos del sándwich. ¿Es un libro? ¿Este es un libro? ¿Sí? Bueno, te lo dejo. Si te lo has traído de casa para estar en la academia con él leyéndotelo, me parece fenomenal. A ver, uno por aquí. Y el otro por allá. Bueno, mejor aquí, que hay más gente. ¡Hala! Pues venga. Limpia con vigor. Que esto lleva sucio desde ayer y le habíamos mandado a Maya que lo limpiara y no lo hizo. Así que muchas gracias, Talia, por hacerlo. Ahora vamos a ir despertando a todos. Jejejejeje. Vamos a ser malvados. Venga, venga todo el mundo despierto. Venga todo el mundo dormilones. Venga a despertar todo el mundo. Y ahora ya nuestros amigos cocineros, que han sido Talia y Cepeda, pues van a llamar al gran banquete. Llama a gran banquete. Cepeda, tú también. Háganos nuestros olores. Llama a gran banquete. Estamos consiguiendo algo el día de la cosecha, decorar iconos, gran banquete. Yo creo que de todo, ¿no? Nos queda el espíritu de gratitud. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué estupendo! Todos comiendo aquí. ¡Qué bien! Una familia feliz.
Tiri. Uy, Ricky, hijo de mi vida. Roy, apestas. Y ahora tú, Cepeda, cógete una racioncita o qué. Raúl, estás súper sucio. ¿Qué te ha pasado? ¿Que después del extintor no te has duchado? Pero Raúl se ha cogido los rollos de Marina. Oh, amigo, que te gusta el helado, ¿eh? Más que tanto tu lápiz. Te vas a dar una ducha luego, porque estás muy sucio. La casa está sucia. Y Roy, tú también. ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis sitio para poneros? Si tenéis un montón, incluso sofás. Bueno, que me tenéis ya hasta arriba. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a empezar ya a cantar y a ver quiénes son los dos expulsados del día. Venga, pues vamos a empezar con Agoné mismo, que nos va a cantar un dúo country con Mimi, porque está la primera, van a ir así. Así que Agoné, por favor, deja de presentarle tus respetos al gnomo. Bueno, al menos me alegro de que ya han llamado a lo del gran banquete y mínimo, pues hay dos cosas completadas. Dedica tiempo a reflexionar y a sentir gratitud. Pues mira, lo vamos a dedicar después de las expulsiones, para reflexionar. Mimi, ¿cómo puedes estar tensa por falta de empleo si estás aquí para mejorarlo? No te entiendo. A ver, están todos los Sims desastrosamente mal y nadie quiere cantar. Así que no sé si tenemos que hacer otra, no sé, pues no hacer dúos o eliminar según Noemí opine. Pero eso me cuesta bastante porque Noemí es bastante antisocial. Ana Guerra, ¿por qué estás tan sucia? Espero que te vayas a la ducha, menos mal. Entonces, nada, mirad, lo que he decidido es eliminar según Noemí Galera, o sea, sé yo, opina. Y lo que opino es que Miriam no se quiere dedicar a esta profesión, ya lo dijo en el capítulo anterior, y la verdad que no se da muy bien a la chiquilla aquí en los Sims. No menosprecio para nada la carrera de Miriam fuera de los Sims, me parece estupenda, pero aquí dentro de los Sims la verdad es que no, no se le da nada bien, así que va a ser la primera expulsada de la noche. Y el segundo expulsado de la noche, pues me hubiera gustado que Noemí lo eligiera, pero es que va en serio, o sea, no hace ni caso, no habla con nadie, de verdad, qué mujer tan solitaria, vale que seas la directora de la academia, pero hombre, un poquito de tacto, de cariño, de no sé, de hablar con alguien podrías tener. Pues a ver, vamos a analizar. Amaya estaba el otro día tocando la guitarra y eso me gustó, aunque está muy tensa y tampoco quiere cantar, no me gusta. Aitana, la verdad que no da. Uy, Miriam, parece que te has enterado de que vas a ser la futura expulsada. Bueno, chica, que no pasa nada, ¿eh? Que encontrarás otra carrera que se te dé mejor, no te preocupes. Cepeda, pues Cepeda, la verdad que ni fu ni fa, ¿sabes? No, sin más. Mimi es una artistaza, ya lo demostró y lo sigue demostrando porque sigue practicando música. Agoney, a ver, Agoney, música, música, no ha practicado, más bien ha estado, pues no sé, haciendo esculturas de madera. Eso, pues no sé hasta qué punto me gusta. Ana Guerra, en este concurso Ana Guerra está pasando súper desapercibida, no aporta gran cosa, la verdad, todo se ha dicho. Alfred sí que ha practicado piano y esas cositas. Ricky, pues al menos hace deporte y es alegre de ver. Raúl, sí, Raúl con la música bastante bien, aunque está tenso y no quiere. Este hombre, Roy, está triste, pero antes ha estado todo un día, el día de ayer, estuvo practicando piano todo el día. Juan Antonio, la verdad que hace un poco de todo, lo mismo que Talía y lo mismo que Marina, son muy predispuestos. Así que creo que voy a expulsar a Ana Guerra, aunque me duele. Porque realmente no está teniendo una gran participación en este concurso. Lo único que estoy viendo es que vengo a expulsar a chicas. Así que no sé, no sé, no sé. Ana Guerra, no sé si darte una oportunidad, tampoco me molestas, pero de chicos, a ver, de chicos estaría Juan Antonio, Cepeda, Alfred, Roy y Ricky. Ay, 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 y Raúl, pero a Raúl seguro que no le he hecho.
Juan Antonio, no me acuerdo de cómo cantaba, así que por favor. Uy, que le estás haciendo la pelota a Noemí Galera, Juan Antonio. Practica canto un momentito que yo te escuche. No, no, practica canto. Do, re, fa, la, do, re, la, re, fa, la, ra, ba, ra, ba, re, le, le, Bueno, nada que aportar. No, no, calla, 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 que me estás dando dolor de cabeza. Roy, practica canto un momento, por favor. Bueno, un poquito mejor que Juan Antonio dentro de lo malo. Raúl sabemos que canta bien. Ricky está triste, pero practica canto. Lo necesito. Uy, parece que está una gallina cacareando. Mira la cara que te pone Agoni. Uf, qué mal, ¿no? Sí, aclárate la voz. Pero si está afónico. Uf. Tú estás fatal, ¿eh? Alfred, estás fatal. Agoney. Practica canto. Do, re, fa, la, do, re, la, re, do, re, Mira qué cara te da, está poniendo fa, Mimi. de, ra, Sois todos un do, fa, desastre. da, fa, la. Hala, a ver, Cepeda, que eres el último hombre. Practica un poquito. Bueno, mejor que otros, ya lo has hecho. Y ahora vamos a verificar que son mejores, o sea, que son peores que Ana Guerra. Así que Ana Guerra, dalo todo. Solo sabes una nota, Ana Guerra. Pues estoy entre Ana Guerra y Alfred, que está justo detrás. Alfred, ya puedes hacerlo mejor que ella, porque si no. Alfred, es que estás. O sea, no. Vale. Lo siento muchísimo, pero va a ser Alfred el expulsado, porque es que. Está afónico y canta fatal. Así que nada, Noemí Galera ha decidido que Miriam y Alfred serán los próximos expulsados. Vamos a proceder a abrirles esta puerta. Permitir acceso a Alfred. Permitir acceso a Miriam. Así que Miriam, por favor, ven aquí. Alfred, por favor, ven aquí. Ya están viniendo ahí los dos. Cuando crucen esta puerta, habrán sido expulsados. Miriam ha sido expulsada. Alfred ha sido expulsado de la Academia de Operación Triunfo. Nuestros triunfitos han abandonado la Academia de Operación Triunfo. Esperemos que les vaya mucho mejor en el futuro. Podemos dar por finalizado el día de la cosecha. Tan pronto, así como te lo digo. Bueno, a la 1 y 32 ya no es ni el día de la cosecha. Y nada, ahora premiaríamos a los triunfitos que, pues, que hubieran hecho bien su pase de micros, pero es que no se han dignado. Entonces, nada, pues lo que vamos a hacer es premiar a Thalía y a Cepeda porque han estado preparando el desayuno para todos. Uy, Cepeda, hasta luego. Y nos vemos en el próximo capítulo de la Academia de Operación Triunfo. Por favor, suscribíos para no perderos ninguno de estos vídeos. Y muchísimas gracias por haber visto este. Hasta la próxima.